El señor William está ahora en Lakewood, señorita Candy. ¿En Lakewood? Todo es igual que antes. Este camino está lleno de mis más preciados y felices recuerdos. Este es el camino por donde caminé cuando visité la casa de los Reagan por primera vez en mi vida. El portón de Sirstown. El de Archie Walker. Y el de Anthony Rose. Todo es igual aquí. El tiempo ha pasado y las personas han cambiado, pero las rosas son tan bellas como antes. Oh, mis rosas están todas en flor. Son todas tus rosas, querida Candy. Querida mansión en Lakewood. Señorita Candy, el señor William dice que va a verla. Por favor, venga por aquí. Vamos, Candy, mantén la calma. Tranquilízate. Está aquí, en este cuarto. Candy no podía dejar de estar excitada. Pensaba, si pudiera ver al bisabuelo William, ¿le diría esto? ¿Le diría aquello? Pero no podía hablar con él nunca. Candy sintió temblar sus rodillas, simplemente parada allí. Entonces, el bisabuelo William se dio vuelta lentamente en su silla para mirarla. Candy podría ver al bisabuelo después de todo. El bisabuelo William, cuya imagen había imaginado de muchas diferentes maneras, estaba sentado frente al escritorio. Candy no encontraba palabras para decir. Hola, Candy. Candy, no quiero esconderme por más tiempo, pequeña. Mi nombre es William Albert Andre. William Albert Andre. Correcto. Soy el bisabuelo William. ¡Albert! ¡Tú eres el bisabuelo William! No puedes creerme, ¿no es cierto? ¿Papacito Piernas Largas es anciano? ¿Es más viejo que usted o no? ¿Qué edad tiene? Dígame, ¿es calvo? ¿Tiene el pelo cano? Ya lo verás. Papacito tiene hijos propios, ¿cierto? Y quizás hasta nietecitos. Tú misma se lo preguntarás. Mm.
Oiga, señor Briggs, quiero saber si papacito conoce al señor Jervis Pendleton. No lo sé. Pero todos los hombres ricos de Nueva York se conocen entre sí. Realmente no sé. Ten confianza. Señorita Judy Abbott. Sí. Sígame, la conduciré hasta el dueño de esta casa. Ha estado enfermo y se encuentra convaleciente. Oh, realmente lamento saberlo. Por aquí, por favor. Puede pasar. Señorita Judy Abbott. Oh, papacito, piernas largas. Soy Judy Abbott. He esperado tanto para verlo. ¿Es realmente usted? Papacito. Judy, nunca adivinaste quién era yo, ¿verdad? Papacito, piernas largas. ¿Jervis?